Por favor, Shinoshi, ¿podría hablarme un poco sobre Ki y el uso que podríamos hacer del mismo en 6A, por ejemplo? Vamos a ver. Si coges mi mano aquí y apretas aquí, significa, y son las dos, significa que no tuve condiciones de sacar la katana. Si mi centro está fuera del eje, será fácil que me empuje hacia atrás o a un lado o a otro y sigas a una inmovilización o algo así. Me quedaré bloqueado. Pero si mi centro está centrado, la barbilla paralela al suelo y la cabeza alta, mi jara, los brazos tienen que estar relajados, mi jara siempre pesado, y entonces yo puedo desplazar la fuerza a una otra dirección. Cuando desplazo a una otra dirección, tengo ahora que subir el pulgar o aquí. Fuerza. Entonces, mis brazos están relajados, pero mi jala está firme. Intenta tirarme hacia atrás. Difícil, ¿verdad? Entonces, la espiral sube y yo estoy ahora quitando tu centro. Entonces, como sigues haciendo fuerza, yo relajo un lado y el otro. Aquí es como si estuviera con la katana aquí, ¿no? Lo mismo. ¿Ve? Los codos nunca arriba, siempre abajo. Ahora abajo. La mano ya está aquí. Ya no hay condiciones de mover. O sea, se coge solo una mano. Con las dos. Aquí. O sea, fuerza. Dejará centrado, mi brazo relajado. Uno, dos. La idea es entrar aquí. Sería el trabajo de Ki siempre está relacionado con Harage, ¿sí o sí? Todo está relacionado con Harage. ¿Y cuáles serían entonces, si lo he entendido bien, los puntos fundamentales en este caso? Serían jara pesado y el resto del cuerpo relajado. Y a partir de ahí, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo llevamos? ¿Qué debemos conseguir? ¿Vaciar al otro al...? Hay distintas técnicas. Oyarubi, Sabi, de no girar. Existen varias. Lo que tenemos que saber es dónde vamos a poner la energía. Por ejemplo, si hablamos de Urabote, la energía está siempre en el hombro. Pero no solamente está en el hombro, sino abajo también. ¿Por qué? Tu jara tiene que estar comprimido en nivel de la columna. O sea, si hago aquí, contra el jala. Ahí no estás. Ahora, aquí, un poquito más. Va a ser lo mismo conmigo. No puedo. Ahora sí, pues. Sienta mi mano. Vale. Eso. Ahí, ahora sí. Ahora va. Ahí está el punto. ¿Percibes lo que estoy diciendo? Mira. Lo coges aquí. Firme. Es más distinto. Te obligo a poner la mano al suelo. Ahora sí, ha soltado. Ahora ya no. No hay manera. Ya no. Esa es la cuestión. Porque estoy buscando esto aquí. Entonces el ataque vendrá aquí. Y si hago de verdad eso aquí, sería romper el brazo. Pero la cabeza al otro lado. Entonces es. Hashidoshi. Es una primera impresión. Parece fácil. Pero la idea no es esta. La idea es dónde poner la energía. Es un conjunto entonces de aprisionamientos en diferentes puntos de energía. Imagínate, por ejemplo, si estamos aquí. Dos manos. Yo hago solo esto. Y venga al suelo. En el momento que estás aquí. ¿Ok? Imagínate. Aquí puedes tener algún tipo de reacción, pero aquí será muy difícil. ¿Verdad?
Sí, Jaime. Ya estamos trabajando este ángulo. Jaime, sí. Si hago aquí, más difícil todavía. Hashiroshi. Se llama Harajimi. Hashiroshi. Es cerrar tu condición de utilizar el Hara. Hai. Amamos el comisionado.